Hola con todos. Eh, bueno, hoy les voy a hablar un poco del proceso de mi nuevo álbum que se llama Blasfemia. No tanto como el proceso creativo, no tanto como el proceso de producción y las partes técnicas, sino más bien como el proceso creativo, el trasfondo que tiene, el proceso de sanación, como una parte de mi vida también, como una búsqueda personal. Eh, cuando empezó este proyecto, eh, lo que había de fondo era el disco anterior, que se llama Raíces. En este álbum eh, logramos ir a Europa, a Estados Unidos, logramos ir a África, eh, sonar en full radios en las que nunca habíamos entrado, porque al hacer música hip-hop que viene de la calle, casi nunca tenía la pretensión de meterla en la radio. Con este disco logramos eso y la vara quedó ahí. Entonces nace la pregunta de qué hago ahora. Eh, pero también viene una crisis que, que me hace pensar en volver a repetir la fórmula, volver a repetir las canciones como están, seguir tocando las canciones, las mismas canciones del resto de la vida, como hacen un montón de músicos. Entonces, un poco caigo en una crisis existencial, una crisis con muchas aristas, digamos. Eh, entre ellas también estaba el pánico escénico, que estoy venciendo este día aquí. Y, y bueno, yo creo que la mayoría de la, de, de la crisis venía de vivir en una ciudad. Yo creo que la ciudad te da muchísimas cosas. Eh, digamos en el caso mío, al ser chagra, al haber venido de Ambato a, a, a hacer vida aquí, me ha dado muchísimas cosas como profesional, pero también te encierra en un cautiverio y tiene muchas muchas cosas que te afectan, eh, especialmente las enfermedades urbanas, como son los ataques de pánico, el estrés el insomnio y en esos capítulos de insomnio, en las noches, cuando no podía dormir, me quedaba escuchando todo lo que pasaba en ese departamento, escuchaba las, las tuberías del vecino, lo que botaba el agua, la ambulancia, lo que pasaba por aquí, lo que pasaba por allá, y en ese cúmulo de ruidos, no sé, nace en mí una cosa de buscar el silencio, cuando entras en razón de que nunca se calle el mundo de que nunca vas a estar en silencio absoluto, me cogió esta, esta fiebre por buscar el silencio. Y en eso me trasladé a Ambato. Al llegar, obviamente estaba equivocado, no hay silencio en ningún lado. Eh, al llegar al lugar, un poco, un poco, me veo como pájaro en jaula extraña, atrapado otra vez, otra vez en el cautiverio, y me doy cuenta... Que, que, que no me siento de ese lugar a veces porque no puedo ver lo que fue el pasado. Por ejemplo, en el 49 hubo un terremoto en Ambato que arrasó con mucha de la arquitectura del lugar, pero otra tanta que se rescató eh, fue, fue derrumbada para ser reconstruida desde cero, lo cual a mí no me parece que haya sido buena idea, porque creo que es esencial poder ver con tus ojos el pasado de tu ciudad, como cuando vas de Quito al centro histórico o en Roma o en cualquier ciudad. Sin embargo, eh, cuando llegué encontré otras cosas de las que me volví a enamorar de la ciudad, que son estos lados B, eh, llegar a la casa de mi abuela y escuchar el radio AM sonando con pasillos, boleros, albazos, eh, en su refrigerador, en la cocina mientras desayunaba escuchar los papas con cuero pasar por la calle, eh, escuchar los, los de las hojalatas, eh, mi papá en su mecánica, entonces dije y vi todos estos lugares que son la cara B, la cara que nunca sale en la postal de Ambato, cogí todas esas cosas y las abracé con muchísima fuerza, que es todo lo marginal de mi ciudad, todo lo que nadie quiere ver, pero sin embargo todo lo que más me gusta y lo que me enorgullece y de donde creo que salen un montón de sonidos curiosos y comencé a grabar todo lo que estaba en ese alrededor con esos sonidos volví a Quito dándome cuenta que soy yo soy de barrio pues no soy no soy de condominio y me sentí que Quito para mí viene a ser el equivalente a una oficina me encanta Quito amo Quito amo Ambato también eh, pero cuando llegué acá me di cuenta que había escrito la mayoría de mis discos en buses, había escrito en las veredas notas de voz mientras iba rapeando por la calle, en estudios de amigos. No tenía un lugar para hacer música, no tenía un lugar para estar en silencio y poder crear mis cosas en paz. Entonces comencé esa, esa búsqueda también de un lugar para hacerlo. Eh, ahí está la oficina. Y en, y en ese proceso uh, fui a San Roque, donde un amigo llevando estos sonidos de ambato, y comenzamos a hacer beats influenciados en estos sonidos que me habían influenciado la vida. Porque digamos, eh, yo creo que lo subjetivo influencia más que lo que está evidente. Muchas veces los sonidos que están por atrás son los que te marcan, más no la última canción del grupo preferido que está sonando en la radio. Entonces comenzamos a ir a las tiendas de discos piratas y a coleccionar un montón de música rocolera, a coger eh, pasillos y a empezar a crear samples a partir de eso para crear texturas dentro del disco. Eh, por cosas de trabajo, yo creo que a mí no me influencia una sola ciudad, ni Ambato, ni Quito, sino todas las ciudades por las que por mi trabajo me tengo que mover. Termino en Azogues un 5 de septiembre, que es el cumpleaños de mi hija y es mi cumpleaños 5 de septiembre y miércoles en Azogues. ¿Qué hago, Dios mío? Viendo la ventana de un hotel a las 5 de la tarde, lo que yo llamo la, la melancolía de pueblo, le llamo a las 5 de la tarde cuando uno está en una ciudad así. Y entonces comienzo el ejercicio de con los beats que me mandó mi amigo en el teléfono a rapearlos. Y comienza una acción, un ejercicio que me parece que fue el descubrimiento máximo, que es escribir llorando. Entonces ahí comienzo a deshacerme de un poco de toda esta crisis que venía. Escribe, llora, escribe, llora, capítulo 1. Siguiente semana nos vamos a Nueva York por el mismo trabajo. Otra vez la gente dice, ah, nos vamos a hacer compras, salen por ahí a hacer compras, y yo termino quedándome otra vez solo en el hotel, segundo round de escribir llorando. Entonces me doy cuenta que los hoteles me dan este confort, esta especie de no lugar donde le puedes hablar tranquilamente a las paredes. O sea, había dos opciones: o me iba al psiquiatra, al psicólogo, hacía yoga, me dedicaba a la copa. Entonces dije: escribamos, hagamos un disco. Esa fue la, la cosa. Fui al Gran Hotel, que es un hotel en, el, en la Mama Cuchara, y en siete días empezamos a escribir. El disco. En esos siete días de encerrón, lo escribí completo. En esta locación. Lo chévere era eso: que había como un, sol, un piso en el que solo había una habitación habilitada, que era mi, mi claustro de composición. Eh, y eso, también contagiarse del, del, del barrio ese, ¿no? Llenarse de todas las cosas que están ahí. Entonces, con el ejercicio de escribir llorando, los samples de San Roque. Eh, las grabaciones de la ciudad de Ambato. Cogí todo eso y nos metimos al estudio, al estudio grande, eh, con mi amigo Javier Müller otra vez en la producción, y comenzamos a hacer esto, que, que, es, el, que es el disco. Y no, no ahorramos en recursos. Hay violines, hay trompetas, hay coros, hay percusión, hay contrabajo, hay requinto como el miembro especial del, de, este nuevo, de este nuevo concepto. Y así empezamos a hacer el álbum. Eh, en el proceso yo también creo que hay, hubo unas aristas que, que son casi rituales, o fueron rituales, mejor dicho. Hicimos, hice una canción que se llama Soledad con Roberto Calero, el de Nací Parrandero, Bohemio y Galán. Hicimos un diálogo del cantante viejo con el cantante medio viejo, en el que hablábamos de eso, del, del cuando se cierran las cortinas del teatro y te quedas atrás con las pérdidas y ganancias, con las ilusiones, los anhelos, con todo lo, lo que se queda el cantante después de que se va la gente. Hice otra canción para mi papá, reivindicándole, dándole todo lo que le quería decir. Somos medio familia de locos. Entonces, era decir como, bien, estás loco, pero yo también estoy loco, así que somos, somos del grupo. Y le invité a mi abuela a que toque el acordeón. Eso fue... Increíble, porque mi abuela en realidad a la edad que, tenía, a la edad que le invité a, a grabar el, esto, no podía ni siquiera mover la otra mano, o sea, con una sola mano le daba ahí, decía, me invitabas 10 años antes y le daba durísimo. Yo digo, sí, pero es, para mí también era como una, un, cerrar estos círculos energéticos que creo que son siempre necesarios. En otro punto también me fui para Cotopaxi, grabamos un pingullo ahí en, en los Andes. Eh, y esos son los elementos que se utilizaron. O sea, la, la voz de la gente de la Rocola, el rap y el requinto, eso es, eso es lo que une todo. Patricio Toro entró al disco de una forma casi mágica, porque yo quería hacer un disco conceptual, influenciado, súper influenciado por los, los cuentos que venían en vinilo, que empezaba un relator. Bienvenidos a este cuento. Al escuchar, ni se, tienes que cambiar la página. Entonces yo dije, ¿qué voz más que la de Patricio Toro para que haga ese ejercicio tan bacán? Y le dije, ya, y le invité a Patricio y le gustaron los textos, porque hay igual unos textos súper super volados que creo que no, no, no ha de leer muy seguido. Y, ese, y también hubo un proceso, creo que comunitario, dentro del disco. También se unieron cosas, texturas. Para mí no solo es música, es silencio, ruidos y obviamente música para hacer un disco. Claro, el, 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 el proceso del disco también tiene esto, que es, ahí está mi papá en su mecánica, el disco se llama Blasfemia y es parte del ritual, es parte de, de iniciar este ritual. Eh, tiene unas cosas muy potentes el, el, el disco visualmente. Está la calavera, está el cráneo, que es la igualdad entre la gente, todos cuando morimos vamos al mismo lado. Está la sábila, que es la sanación, que es la búsqueda del disco, y está el corazón, que es el amor, la lujuria, las pasiones. Y, todo, y, y para todo esto hicimos estos, estos rituales que fueron fotografiados también. Entonces, todo buscando, más que vender discos, deshacerse del diablo interno, deshacerse de las penas, de las cosas que uno ya no quiere estar ahí. Eh, la portada, también hubo un ritual sobre la portada, es hecho a, a mano. Es una escultura y le quemamos unas velas en la cabeza. Medio, medio satánico también. Y bueno, la, la idea al final quedó en hacer esto, que es un, un, un LP. No tanto por la vuelta del LP, sino porque al mezclar Rocola, que es la música que yo escuchaba de niño en estos viajes, que me, me sentaban en un bus al oriente, iba escuchando Rocola todo el tiempo ahí, mientras nauseaba, iba escuchando todo el tiempo. Y eso se te queda, y creo que se te va influenciando de otras formas que no son tan conscientes. Entonces, era mezclar el mundo de la rocola con el mundo del hip hop, el DJ, y el objeto perfecto en el que se cierra el círculo, obviamente, es el vinilo. Y lo más lindo que pasa con el vinilo es que pasa una cosa que no pasa con los, con los CDs. Obviamente, cuesta un poco más pero la gente que quiere, lo quiere, lo busca, va desde el sur de Quito, llega a mi estudio, me llama, nos sentamos, le firmo el disco, me abraza, dice, ah sí caché, ¿por qué, ¿por qué está haciendo el disco? Lo valora, el que no tiene tocadiscos, se reúne en la casa de un amigo, se reúnen eh, a escuchar, entonces pasa lo contrario de cómo empezó el disco, yo lo empecé en la soledad absoluta, intentando huir de las ciudades o intentando buscar el silencio, pero la gente que encuentra el disco está encontrando el sonido y también está abstrayéndose de la ciudad, pero para escuchar un poco de música que creo que al fin y al cabo es súper sanadora. Muchas gracias.